Muchos son los que me preguntan y me piden, Alejandra, por favor, un ritual para tener un mejor trabajo, para tener un mejor empleo, para que me vaya mejor en el trabajo que tengo, a ver si me pueden aumentar el sueldo. Bueno, si vos estás en esa situación que necesitas mejorar el empleo, mejorar la calidad del trabajo, quédate aquí que yo te voy a explicar cómo tenés que hacerlo, unos simples pasos muy viejos, muy antiguitos, como siempre lo decimos acá, pero te van a servir un montón. Así es que presta mucha atención porque aquí te los traigo y aquí te los dejo. Así que toma nota, pero antes de ir al video te invito a que te suscribas en el canal y a que compartas el video con toda la gente que vos creas que les hace falta este video, este ritual. Así que por favor, compartilo, que de esa forma estás ayudando a un montón de personas, ¿sí? Vamos al video. Bueno, hemos sacado estos limones que yo siempre los tengo en el freezer, están bien congelados, ¿ah? Vamos a necesitar uno por persona, uno para el que vos quieras hacerle el ritual. Yo solamente los he exprimido, he sacado todo el centro y están congeladitos, ¿ah? Vamos a hacer uno para que ustedes lo tengan de muestra y después siguen con los que ustedes quieran hacer para las personas que lo están necesitando, ¿ah? Bueno, en este limón, en este primer limón, vamos a buscar primero que nada un papelito. Vamos a tratar de que sea un papel vegetal como este que está acá también puesto. Vamos a cortarle los bordecitos y vamos a escribir con lapicera azul o fibra azul, vamos a escribir el nombre de la persona, ¿bien? Que vamos a hacerle el ritual, obviamente. Y abajo del nombre, la fecha de nacimiento también, por favor. Atrás del papel vamos a poner merezco, merezco un gran trabajo, ¿bien? Un gran trabajo, ¿bien? Y vamos a poner el signo pesos, ¿bien? Merezco, merezco un gran trabajo y vamos a poner el signo pesos. También pueden poner el signo, el símbolo del dólar. Creo que es así, ponemos el símbolo del peso, el símbolo del dólar, el peso chileno, el peso que ustedes quieran ponerle, no hay problema. Vamos a trabajar, vamos a poner primero que nada, aquí adentro, esto está durito, ¿eh? Vamos a poner primero que nada azúcar, vamos a ponerle ahí abajo un poco de azúcar, así. El papelito lo vamos a doblar y lo vamos a poner aquí adentro. Háganlo con mucha fe, con mucha fuerza para que esta persona le llegue el trabajo que quiere, le llegue el trabajo que busca, encuentre el trabajo que le pertenece, ¿bien? Esta persona se merece ese trabajo, se lo merece porque Dios es grande, porque el universo es grande, porque lo necesita, porque lo está buscando y porque lo está queriendo y está amando ya ese trabajo. Entonces, con esa fuerza vamos a poner esto enterradito en el azúcar, ¿bien? Ahí está. Le vamos a poner un poquito más de azúcar para tapar el papelito, ¿bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a colocar una cucharadita de arroz, todo abundancia. Vamos a colocar una cucharadita de arroz, así como hemos puesto ahí, arroz del que tengan en la casa de ustedes, ¿bien? Acuérdense que estos limoncitos estuvieron en el freezer, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Paso seguido, vamos a buscar una harina. Pero harina que sea leudante, por favor, tiene que ser leudante. Si no tienen harina leudante, busquen harina y busquen un poco de levadura, ¿bien? Le vamos a poner harina leudante, una cucharadita, ¿bien? Ahí está. Le agregamos un poquito más, ¿bien? Vamos a entrarle dos, ¿bien? Perfecto. Vamos a dejarlo por ahí.
Una vez que ya le hemos puesto todo esto al limoncito, al medio limón, ¿bien? Vamos a dejar esto por acá. Vamos a buscar agua natural. Agua natural de la canilla, de la llave, agua, agüita, ¿bien? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mojar. Les voy a mostrar, me voy a poner así para que vean bien. Vamos a ir mojando, ¿bien? La harina, que se vaya mezclando con el agüita, ¿ven? Vamos a hacer como un barrito ahí, como si fuera una masita, ¿bien? Así le vamos a seguir agregando un poquito más de agua, ¿bien? Seguimos revolviendo, mezclamos la harina, la levadura, si tienen levadura, ponen levadura, y si no, harina leudante, ¿bien? Entonces vamos a hacer esto una masita, una masa se hace, ¿bien? Una masa con la harina, con el azúcar, ¿bien? El arroz que quedó abajo, pero arriba va tapadito con esta masita que hemos hecho nosotros con agua y harina leudante. Si no tenés harina leudante, pones harina común y ponele un poquito de levadura, ¿bien? Le vamos a agregar un poquito más de agüita. Vamos a hacer una masita como para hacer una pizza, como para hacer pizza, ¿bien? Pero no vamos a hacer pizza. Bien, así. Te va a quedar como un engrudo, ¿ah? No importa. Te va a quedar como un engrudito, ¿bien? Ahí está. Perfecto. Así más o menos lo van a dejar. Así ya estaría, ¿bien? Ahí ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a espolvorear otro poco de azúcar por arriba, ¿bien? Va a quedar como un postrecito esto, pero no se lo coman, ¿eh? Porque no es para comer. Bien, le vamos a agregar otro poquito más de azúcar, ¿bien? Y le vamos a agregar otro poquito más de agua, ¿bien? Perfecto, ahí estamos. Ahí dejen que esto se mezcle, ¿bien? Así como lo estamos haciendo acá, ¿ah? Dejen que se mezcle todo esto, ¿bien? Ahí está. Paso seguido y último paso. Corremos esto. Vamos a envolver el limón de esta manera, ¿bien? Lo envolvemos, como lo estoy haciendo yo acá, ¿bien? Perfectamente, así y así. Así como está de esta manera, así envueltito, lo vamos a llevar de nuevo al freezer. Lo llevamos al freezer y lo vamos a dejar por el término de 20-21 días más o menos aproximadamente. Una vez que hayan pasado los 21 días, por favor, lo sacan del freezer y lo van a tirar bien lejos de su casa, pero no en la basura. Lo van a dejar al lado de un árbol, al lado de una planta, en un jardín de un vecino, no importa. Ustedes lo van a dejar afuera, ¿bien? Lo van a dejar afuera. Y ahí van a empezar a ver la magia en ese preciso instante. Espero que les haya gustado. Compártanlo. Mírenlo bien, que les va a hacer a las personas que van a estar ayudando con este ritual. Es fantástico. Esto es maravilloso. Yo les digo, nunca sabemos la fuerza que tenemos nosotros, la fuerza de la naturaleza, la fuerza y el poder de los elementos. Pero bueno, todo tiene su fuerza, todo tiene su poder, todo tiene su magia. Esto es magia. Así es que bueno, háganlo como se los expliqué. Después me mandan la fotuli, porque tengo un montón de fotitos yo recolectadas por ahí con los resultados de la gente. Y después me contás vos cómo te fue, a quién se lo hiciste, cuánto tiempo duró en conseguir trabajo esa persona o en calificar para un mejor puesto también. Así que bueno, acá te lo dejo. Gracias, mis amores, y nos vemos en el próximo video
como corresponde. Chao, chao, mis amores.